Diego Sánchez da la espalda a la trinchera celeste, o sea, Coquimbo Unido va a buscar de norte a sur en los primeros 45 minutos. Está el pitido de Chilavert. Empezó la acción dando vueltas la pelotita sobre la grama del teniente de Rancagua. A levantar Facundo, acá viene Castro. Movió corto Higgins. La pide Castro, se preparaba para el pase derecha. Este es Marín. Siempre Matías, se devuelve varios metros. Cuidado con Larralde. Acá está Valentín, está el primero para O'Higgins. Acaba de tener el conjunto celeste. Se salvó Coquimbo, le entraron por la espalda a la saga aurinegra. Primer anuncio y corrió por cuenta del dueño de casa de O'Higgins. Movía para Carrasco, ahora Cornejo. Otra vez buscando Coquimbo Unido. Todavía no. No inquieta Ignacio González. Cuidado que la pelota está en el área. Peligro para O'Higgins. Remata abajo y ahí sí. Quería la acción de González. Poniendo el cuerpo junto al pasto. Estiro de esquina. Acá ahí. Córner es el primero para la visita para Coquimbo. Otra vez intenta O'Higgins. Se quiere poner en modo ataque. La quiere Matías. Acá está buscando Vareta. En suena fuera la apertura por la derecha. Llega en todo caso. Viene la cobertura en el fondo. Salvador Sánchez. Retrocede O'Higgins de Rancagua. Soportando atrás Marina, acá está O'Higgins, intenta Castro, levanta centro, viene de chilena, al bote, el palo, se acaba de salvar Coquimbo, era golón, era golazo de Esteban de Moreira, anote en 13 minutos, gran jugada de Facundo Castro por la derecha, y luego el travesaño le negó la apertura de la cuenta a O'Higgins, lo tuvo Esteban, fue de Moreira. Apela ahora el equipo de O'Higgins en la defensa, la quiere construir Chandía. Este es Benjamín, viene Chandía, la viene pidiendo Luciano Cabral. Acá estaba el giro, atención con el avance de Coquimbo por la derecha, destapado Farfán que le pega muy bien, prefiere el pase, linda jugada y ahora el poste. Acaba de salvar O'Higgins. Se toma los pelos de la cabeza Rodrigo Holgado cuando todos pensaban que Farfán iba a dar con un fierro al primer palo. Habilitación sutil para Holgado, toque sutil del goleador. La base del poste del vertical izquierdo de González salvó O'Higgins. Estaba persiguiendo el paraguayo Castillo Arnaldo. Salida ahora de Sánchez. Peja, revienta la pelota al mono Sánchez. Acá le va a quedar el balón a Valentín. Acá está buscando Larralde. Larralde frontal. Cuidado con el toque. Serie de pases. Me gusta esto. Atención, se perfila O'Higgins. Este es Matías. Viene Marín. Se protege Coquimbo. El cabezazo que se va desviado. Alguien rebotó. Será córner ante el enojo de Sánchez. Una de las buenas figuras del compromiso. El cuida vallas. Ahora sí viene la orden. Chandía cerrado. Lo quiere Coquimbo. Está Holgado. La que se hacía Rodrigo. Lo buscó Holgado. Se acomodó todo el tiempo y la pelota se va desviada. Llegada de Coquimbo. Se acercó el goleador. Si me apuras le puede molestar. El sol le quedó muy alta. A Holgado después de que la pelota pasara entre defensores y atacantes. Allí amortigua con la cabeza. Pero el balón le queda muy, muy arriba. Cuidado con ese envío, el centro. Uy. Armó todo ahí. ¿Qué pasa, Sánchez? con risa. Se salvó el elenco de O'Higgins. Hasta Gilaver se ríe. Se salvó Coquimbo. O se juega en Rancagua, 0-0, fecha 9 del campeonato de primera división. Acá está desmarcado un hombre por la derecha. Cuidado con el centro, lo quiere O'Higgins. Lo quiere O'Higgins, se le pasa un hombre, está para O'Higgins. Sánchez, el salvador, se puso capa, se transformó en el héroe. Un error en el fondo de Coquimbo Unido. Sánchez achicando los espacios. Era para O'Higgins. Sánchez quiso que no. Intenta Castro. Levanta el centro de Zurda. Quiere el segundo palo. Un hombre. ¡Uy! Estuvo también cerca O'Higgins de Rancagua. Una talla más de zapato. Y era la apertura de la cuenta. Lo que empezó por la derecha terminó por la izquierda. Ese centro. El lamento de O'Higgins. Gran jugada, gran. Acá está la habilitación de Marín. Dorada Castillo. Buscando Higgins de Rancagua, quiere abrir la cuenta. El manotazo preciso, iluminado de Sánchez. Se le metía la pelota a su derecha, pero ahí estaba. La mano enguantada de Sánchez, que ya comienza a levantarse como figura. Acá está el centro de Marín, segundo palo Donoso. Y era la apertura de la cuenta y muy sólido Sánchez. Controló la pelota, un misil con golpe de cabeza de Donoso que se lamenta. Clarita la llegada en 30 del segundo lapso, rifa la pelota. Se salva otra vez Coquimbo Unido. En menos de un minuto, dos cabezazos ahí. Haciendo pasar susto a Coquimbo. Acá está el de Donoso. Va a haber una amonestación. Y ojo, porque se vuelve loco Pablo de Múnner.
Y lo expulsan. Y lo expulsan. Y se vuelve loco Pablo de Munner pidiendo el VAR por esa jugada, pidiendo mano penal. Por lo mismo, no tiene paciencia Francisco Gilabert con los reclamos y es expulsado nomás el técnico de O'Higgins. Acá está Torrealba. Va a llegar otra vez el gato Torrealba en el pase. Intercepta la pelota, la saga del elenco de Coquimbo Unido. Cuidado con esta carrera por este sector de la cancha. Atención, está hace tiempo, lo nombramos a Farfán. Siempre Farfán. Farfán hace rebotar la pelota. Peligro, está para Coquimbo. Está para Carmona. Gol. ¡Gol! De Fabián de Carmona para Coquimbo Unido, el 82 de partido. Como un fantasma apareció Fabián ahí a la espalda de todo. La buena jugada por el sector de la derecha. Delirio, el frenesí de los hinchas del Hueso Pirata. Y qué semanita para Carmona, ¿eh? El lunes con Cobresal. Puede pagar caro. Y ahora, pura sonrisa de Fabián. Y el 1-0 contra Higgins. Carmona, Coquimbo le gana a Higgins por la mínima. Sale Arancibia. Vamos a tocar una vez. Francisco Arancibia, cuidado con el avance de Coquimbo Unido. Uy, se le pasó a González. Farfán y el segundo. Farfán, gol. ¡Gol! Farfán, que no perdona ante el error en la salida del Nacho de Ignacio González, que calibró mal. Se lamenta Ignacio, festeja Rubén. Farfán, sin más ni más, echa la pelota adentro y es la alegría pirata. Ahora le está ganando 2-0 Coquimbo a O'Higgins. Anotó Rubén, anotó Farfán de la cantera, y acá ganó Coquimbo Unido 2-0 a O'Higgins de Rancagua. Los goles en el segundo tiempo y sobre el final en esta victoria aurinegra que lo catapulta arriba, a lo alto, a la zona del podio en la clasificación del fútbol chileno.